Sí, anoche a última hora llegaron 1.200 dosis para la ciudad de Río Cuarto, efectivamente. ¿Cómo van a ser distribuidas las mismas? Las mismas van a ser distribuidas, ya han sido distribuidas en 4 centros periféricos, en 4 dispensarios de la ciudad, más el centro de salud municipal. Los dispensarios están ubicados estratégicamente, es decir, uno va a ser en Banda Norte, que es el dispensario 2, en la calle Garibaldi al 100. Otro que es el número 5, que está en Villa Dálcar, en la calle 11 de Noviembre y Tejerina. Otro que es el dispensario 9, que está en Alberdi, en la calle Ignacio Pirovano al 340. Y por último, el dispensario 14, en Barrio Las Ferias, que estaría a la altura del 3500 de Hipólito Yrigoyen. Y el centro de salud municipal, que Cabrera 1300. Creemos que tienen que alcanzar. Nosotros tenemos una población objetiva a vacunar aproximadamente de 15.500 a 16.000 personas y prácticamente entre lo que ha vacunado la municipalidad de Río Cuarto, lo que ha vacunado la provincia y lo que han vacunado algunos vacunatorios privados, ya hemos alcanzado esa población objetivo. Lo que sucede es que muchas de esas personas que se han vacunado no han sido personas con factores de riesgo, cuando tienen certificados que no ameritan realmente vacunarse. Por lo tanto, yo no tengo la certeza de que esta vaya a ser la última partida de vacunas que nos envíen, pero frente a la escasez de vacunas vamos a ser muy estrictos con respecto a quienes vacunamos.